Muy buenas tardes, les saluda Dagoberto Arias Aguilar, soy el director de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. De parte de todos los colaboradores de la editorial y del TEC, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde y agradecemos de antemano su participación. Estos webinarios han sido una actividad semanal organizada por la Editorial Tecnológica de Costa Rica y el Centro de Transferencia Tecnológica del TEC. Las actividades se enmarcan dentro de la declaratoria de CONARE para este año de las universidades públicas por la salud mental de nuestra sociedad. Iniciamos primeramente con un gran saludo a mi colega, amigo, profesor Nelson Zamora. Nelson, muy buenas tardes, un saludo. Un saludo, Dago, un placer acompañarle en esta charla que esperando que sea del agrado de todos los que se han unido a nosotros a esta presentación de hoy y espero que llenar expectativas con los intereses individuales de todos los inscritos. Gracias. Nelson, las gracias a usted. Quisiera entonces a continuación hacerles a todos los participantes una breve semblanza de quién es nuestro expositor. Nelson Zamora Villalobos es ingeniero forestal. Tiene una amplia experiencia en botánica sistemática y dendrología tropical, que es su especialidad, la identificación de árboles. Es una de las personas más reconocidas en su campo por sus esfuerzos en el conocimiento y conservación de las especies de árboles tropicales. Nelson es investigador, es asociado del Herbario Nacional de Costa Rica, que pertenece al Museo Nacional de Costa Rica, y también es investigador en el área de conservación Guanacaste. Desde 1992, laboró para el INVIU, donde fue el curador de su herbario, y realizó investigaciones sobre especies arbóreas y particularmente la familia Fabácea. Es profesor universitario, de hecho fue mi profesor, y ha impartido los cursos de dendrología tropical en el TEC y en la Universidad Nacional. Brinda capacitación en este campo desde entonces hasta la fecha. Actualmente, Nelson es investigador del TEC y ha participado en varios proyectos de investigación sobre conocimiento de la hidráulica de los árboles, sobre el uso de técnicas computacionales avanzadas para la identificación de plantas y el uso de nuevas tecnologías. Es autor muy reconocido de diversos libros sobre temas de la flora arborescente de Costa Rica y su más reciente libro como coautor es Árboles de Costa Rica, volumen 5, publicado por la Editorial Tecnológica de Costa Rica, el cual quisiera, si me lo permiten, mostrarles. Este es el libro más reciente. A continuación, entonces, vamos a proceder formalmente, Nelson, con su charla y con su espacio de compartir conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los que nos siguen, que se han inscrito y que tienen interés particular sobre este tema que, sin duda, en lo personal es de gran importancia para el país y espero satisfacer los intereses individuales de cada uno y llenar las expectativas sobre el tema que da para mucho, ¿verdad? He traído algunos temas relacionados con, lógicamente, con los árboles y sus secretos en el amplio sentido de la palabra. Entonces, como contenido o temas principales que quiero abordar y hablarles sobre ellos, está sobre temas de la diversidad, la importancia, la investigación, los descubrimientos que se han realizado y lógicamente el tema de que es muy importante el tema de conservación. Finalmente, como un mensaje en la línea de que todo lo que se hace con estudios de biodiversidad debe descansar en buenas acciones de conservación para proteger nuestros recursos naturales. Vamos a ir abordando los diferentes temas, como indiqué antes, y en el caso de diversidad, que tal
Siempre me gusta como dar un identificar el contexto biológico en donde Costa Rica está inmerso desde el punto de vista geográfico y esta imagen, aunque muy sencilla, dice mucho y se puede interpretar directamente solo viéndola. Donde, como vemos, somos un país relativamente pequeño, pero lo importante no es el tamaño, sino la posición geográfica donde el país se encuentra. Y por eso la alta diversidad, no solo de árboles y no solo flora en general, sino biológica en general. Y el estar bordeado por los océanos tiene un impacto crucial en temas de diversidad. Brevemente mencionar que, y utilizando esta imagen que muestra aquí claramente los patrones de diversificación de plantas en general, particularmente plantas leñosas, y esto es el patrón de diversificación que se sabe, ¿verdad?, ha ocurrido y donde la diversificación arrancó desde elementos suramericanos ingresando al área centroamericana y la mayor diversificación ocurrió hacia el norte, contrario a patrones que se sabe de particularmente de mamíferos, que más bien es en el sentido opuesto. Nada más me gusta utilizar esta imagen de nuestro país para recordar la geografía nuestra, en donde claramente el país está disectado prácticamente en dos vertientes por las cordilleras principales, y en donde el Caribe, a grosso modo en general, es húmedo, muy húmedo, mientras que por el Pacífico hay un gradiente de estacionalidad desde muy seco o seco hasta el muy húmedo en el sur, etc. Luego las partes montañosas que son albergan particularmente las formaciones de bosque nuboso. Todo eso hace que el país sea bastante, bastante diverso en general. Aquí unos datos que les he traído un poco para también tener información sobre ese contexto de diversidad donde nosotros estamos ubicados y un poco para ir yendo hacia la línea de las especies arbóreas. Estos datos de flora mundial son los que se manejan en muchas publicaciones y ahí ustedes pueden ver el porcentaje de estimado de especies arbóreas a nivel mundial. Entonces, como pueden ver también es un porcentaje apreciable, muy significativo de las plantas. Recordemos que plantas es el término aplicado a toda la vegetación, ¿verdad? A toda la flora, y dentro del grupo de plantas están los árboles por su hábito arbóreo. Luego, a nivel de América tropical, se puede ver que también el grupo de especies arbóreas es bastante significativo. Curiosamente, como pueden ver ahí, el porcentaje de 20% que componen las especies arbóreas respecto a la diversidad total, es un porcentaje que es interesante y aplica a otros hábitos, no solamente especies arbóreas. Entonces, finalmente,
ese dato de aproximado o estimado de las 2.500 especies de árboles de Costa Rica es bastante, bastante real según los últimos, digamos, estudios detallados de, que han hecho, digamos, el proyecto manual de plantas de Costa Rica, por ejemplo. Ahora quería pasar rápidamente por el tema de la importancia, en donde importancia, no, en el caso particular de las especies arbóreas, no necesariamente descansa en el tradicional uso de la madera, sino que hay una amplia gama de, ¿verdad? De uso de, en general de las plantas. En este caso, aquí quiero mostrar rápidamente, sin pretender que se lea una, pero simplemente, ¿verdad?, la cantidad de usos que se derivan de las plantas y muchas de ellas de los árboles es inmensa, y muchas veces uno no se percata de qué tantos usos se derivan de las plantas en general, ¿verdad? Para raíces, cortezas, semillas, hojas, frutos, etc. Y bueno, como todos sabemos, las plantas en general están, al igual que los árboles, tienen sus grandes amenazas a nivel mundial, y casi se repiten en cada país que uno puede ir. Es casi la misma situación, ¿verdad?, de los diferentes riesgos que la diversidad de plantas tiene por actividades de muchos tipos, de un control, o más bien sin control, con respecto a las medidas de uso, aprovechamiento, etc. Aquí algunos datos que extraje de que se refieren ya particularmente al uso de los árboles, como sabemos, útiles para temas de, que es un tema de actualidad muy importante, el tema de servicios ecosistémicos, ¿verdad?, para agua, protección contra la erosión, inundaciones, tema de valores culturales, espirituales. Datos del organismo de BGCI, que es una organización de Inglaterra que lleva números bastante detallados sobre los servicios que generan los árboles, han recabado que, por ejemplo, se estiman hasta depende del año, $7 billones de dólares, una enorme cantidad de personas a nivel mundial dependen de los árboles, y la industria forestal, por lo menos en el 2011, un dato que extraje de un estudio, dice que casi medio millón casi 500 mil millones de dólares aportes a la economía mundial. Hay otros beneficios, ¿verdad?, como tal vez no quiero entrar mucho en detalle, pero que todos los conocemos, como temas de valores culturales, ecológicos. Los árboles definitivamente son indispensables para el tema de la biodiversidad en general. Bien, entonces, si uno entra, por ejemplo, al web, puede encontrar, puede encontrar imágenes como estas, donde de manera muy sencilla se observa todos los, ¿verdad?, la importancia que tienen los árboles sobre
para la humanidad. O sea que es muy, muy amplia y entonces es un aspecto que no debemos dejar de lado sobre este grupo de plantas. Ahora quiero entrar a mostrarles un poco el tema de investigación, porque sinceramente para, digamos, saber sobre los secretos, y así le podemos llamar, de las diferentes especies arbóreas o árboles de Costa Rica, tiene que haber un proceso riguroso de investigación, ¿verdad? Porque el campo de la investigación, particularmente de flora, es laborioso, requiere mucha disciplina, mucha consistencia, etcétera. Entonces quería mostrarles rápidamente algunos aspectos relativos al tema de investigación, y se parte lógicamente de ir al campo. La investigación para conocer los árboles, conocer sus secretos en términos de qué ambientes son los propicios para determinadas especies, definitivamente hay que ir al campo para observarlo directamente en el terreno, y hacer el proceso científico de exploración detallado que, como decía antes, es laborioso, y se requiere, sin duda, si se desea conocer ¿verdad? Las características ecológicas, taxonómicas de cada una de las especies en estudio o en una región en particular. Y bueno, luego de que se ha trabajado fuertemente en campo con la recolección, como sabemos, ya viene un proceso más de laboratorio, donde igualmente consume su tiempo importante, debe ser un seguimiento muy, muy riguroso también, de seguir protocolos de manejo de colecciones, donde se hace el secado y otras labores importantes de procesamiento. Cuando ya se ha logrado procesar el material, viene una tarea que es igualmente crucial, que es el trabajo en el laboratorio, en este caso en una colección de plantas, llámese herbario, donde hay que dedicar días e incluso años completos a un monitoreo del estudio taxonómico de las especies para finalmente resolver la taxonomía de una especie en particular. Eso lleva un proceso bastante largo y de mucha mística, etc. Bueno, con esto yo quería también mostrarles algunos, después de haber desarrollado esa larga tarea en campo y laboratorio con el estudio de las muestras o el estudio en el campo, etcétera, vienen aquí, quería mostrarle algunos resultados de solo tomando algunos ejemplos de cosas que se han descubierto que para personas como en mi caso, de verdad amante de los árboles, cuando se conocen esos árboles, genera una motivación impresionante para seguir avanzando en el descubrimiento de nuestra riqueza florística en general. Entonces, quería compartir
Ustedes son unos ejemplos de descubrimientos de mucho impacto en ciencia, no solo para Costa Rica, sino para el mundo, en términos de descubrimiento de especies arbóreas. Recordemos que estamos hablando de árboles y no de plantas que tal vez por su hábito, llámese hierbas, epífitas, están bastante escondidas en la selva, que verdad que es difícil reconocerlas o incluso recolectarlas ocultas, pero aquí estamos hablando de especies arbóreas que alcanzan hasta 30, 40 metros, que se han descubierto y ese es de gran impacto, ¿verdad? Entonces, el descubrimiento de este árbol allá por 1989, se dio que casi fue, bueno, 1989 cuando casi salió la publicación, pero el árbol había sido encontrado mucho más antes, tal vez en 1984, 85, ya empezaron a descubrirse material fértil y ahí empezó un proceso de investigación casi muy dirigida con esta planta. Yo podría pasar los 45 minutos con solo esta imagen, pero tengo algo más para mostrar y como ustedes pueden ver ahí, el género Ticodendrum es alusivo y dedicado a los ticos, ¿verdad? O el árbol de los ticos. Nada más comentar que la especie se publicó y cuando la especie se publicó, aún cuando se hizo la publicación, no se sabía exactamente a qué familia asignarla. Por eso fue que los colegas Luis Diego Gómez y Jorge Gómez Laurito decidieron darle el epíteto incognitum, que significa no sabemos de qué se trata. Es decir, hasta en el nombre está reflejado la rareza de esta planta, que la primera muestra con frutos vino de mi gran maestro, Poveda, que la trajo del Bajo de Honduras y ahí arrancó todo el proceso de casi de una búsqueda continua de material fértil, particularmente las flores, ¿verdad? Y como pueden ver en la imagen, este es del grupo de plantas que son dioicas, es decir, tienen los sexos separados, es decir, hay un árbol hembra, un árbol macho, y entonces eso todavía es mucho más complejo en la taxonomía, porque localizar fértil uno u otro sexo requiere, ¿verdad?, un trabajo muy muy minucioso en campo y complejo para esta especie, porque es una especie de bosque nuboso y como pueden ver ahí las flores son milimétricas, es decir que la única opción para descubrir que tenía flores era casi trepando al árbol para poder descubrir que estaba fértil. Bueno, finalmente, como decía antes, en 1989 se publicó la especie y hubo, posterior a la publicación del nombre, casi inmediatamente después hubo, exclusivamente hubo un simposio en el Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra, para reunir expertos de todo el mundo y resolver a qué familia pertenecía esta planta. Y finalmente la conclusión del congreso fue que era una nueva familia de plantas para el mundo. Entonces por eso se llama Ticodendracea, que ahora es endémica, una familia endémica
Mesoamérica, que va del sur de México hasta Panamá. Y también de manera irónica, una vez que las cosas se descubren, a veces usted las encuentra con más facilidad, pero ya el árbol es relativamente común, por así decirlo, en la Reserva Biológica de Monte Verde, en el Volcán Barba, en otras partes de la cordillera de Talamanca, y hasta la fecha no hemos visto, encontrado individuos de la cordillera de Guanacaste, lo cual es bastante interesante, ¿por qué no? Bueno, para avanzar y mostrarles un poco de imágenes sobre cómo se ve esta planta en vivo, hay algunas fotografías que he tomado en campo. Si ustedes conocen el jaúl, podrían decir, ¿y por qué no es jaúl? Morfológicamente es casi idéntico a un jaúl y ahí se, particularmente por el patrón de la venación, que es claramente de la familia Betulácea, con esas venas que terminan, los nervios secundarios terminan en un diente en el margen, es muy claro en la familia del jaúl. Y aquí en la imagen pueden ver, esto era un árbol macho, ahí se ve la inflorescencia masculina. Muy bien. También alusivo al ticodendro, recientemente salió este artículo que evalúa frutos fosilizados en canteras en el sur de Londres. Hay una cantera muy, muy famosa por tener muchos fósiles de plantas que están ahí, ¿verdad? Que descansan en ese depósito. Y este artículo saca a relucir de que por la morfología del fruto de Ticodendron, según el artículo afirma que ya en la era del Eoceno, que cuando los climas eran más calientes y que hubo un movimiento de dispersión de larga distancia, la especie, se dice en el artículo, ocurría en esa región de Europa. Bueno, siguiendo con algunos hallazgos bastante impactantes, algunos conocerán o habrán oído de esta especie que finalmente terminó siendo un género nuevo, y no solo un género nuevo, una especie nueva, sino una familia nuevo, de nuevo registro para América, porque la familia es conocida o era conocida del este de Asia, de Borneo y estas regiones, una familia con una sola especie, de manera impresionante. Después de un proceso bastante largo de investigación, llegamos a determinar que, ¿verdad?, era una especie nueva de árbol. Así se ve el material de las ramitas, un carácter diagnóstico clave de la especie, es un tal vez de manera un poco técnico, pero es una hoja que se llama compuesta, pero que se posee un solo foliolo, donde los foliolos, ¿verdad?, basales no existen. Entonces ahí más o menos en la imagen se puede ver ese carácter de la articulación entre la lámina y lo que técnicamente se llama el pecíolo, pero así
se ve ese árbol que ocurre, bueno, en la península de Osa, originalmente encontrado allá, pero ahora conocido de la región de Boca Tapada, o la parte norte del país, y esta especie también es conocida hasta de Perú. O descubrimiento muy significativo fue este género de familia Canelacea, también nueva especie, nuevo género para el país, nuevo registro de la familia, una familia más que todo conocida del norte de Sudamérica y el este de África. La familia Canelacea, que pertenece al grupo de que se llaman las plantas más primitivas en el sentido filogenético, porque los estambres que tal vez los alcanzan a ver ahí en las ilustraciones son aplanados y eso es un carácter. Y las flores no son muy llamativas. Aquí se puede ver la imagen de las flores y los frutos. Tal vez quería decir un mensaje importante con respecto al descubrimiento de esta planta, es que salió como de manera irónica, se descubrió porque un colega del ICE, Rolando, viejo amigo nuestro, vino al herbario con una ramita del árbol que estaba a la orilla de una quebrada de un camino que el ICE iba a ampliar, y por protocolo de ellos, que necesitan evaluar qué es lo que se va a cortar para la ampliación del camino. Trajo la muestra a nosotros en el herbario y la estudiamos, y prácticamente todo el mundo se fue a la casa y no sabía cómo se llamaba, pero de manera curiosa también, casi el día siguiente regresaba nuestro gran amigo Reinaldo Aguilar, de la península de Osa, camino a Rancho Quemado, con una rama con frutos en la foto de la derecha. Y ahí todavía empezó un proceso de investigación muy, muy interesante con esta especie. Aquí se puede ver la distribución, que como les comentaba antes, de la familia Canelacea, ¿verdad? Con una distribución impresionante en términos biogeográficos. Y otro hallazgo también de manera muy significativa desde el punto de vista fitogeográfico es la presencia de este género Nisa, que es un género muy bien conocido en el sureste de los Estados Unidos y el sureste de Asia, de árboles bastante grandes en bosques anegados. Y esta especie se descubrió en la cordillera de Talamanca, por eso el epíteto talamancana. Ahí pueden ver que es un árbol inmenso y este género Nisa particularmente es uno de los géneros mejor conocidos de registros fósiles en todo sentido, polen, madera, frutos, hojas, etc. Algunas investigaciones muy dirigidas con esta especie nuestra, particularmente usando ADN, dice que nuestra especie de Nisa es más relacionada con los elementos de Asia. Ahí pueden ver la imagen, a grosso modo, de la distribución en Asia, y que es más relacionado genéticamente con las especies de Asia y particularmente con las especies extintas. Bueno, ahí voy a mostrar rápidamente algunas familias o géneros que tienen su distribución más al norte en Costa Rica. Entonces, un gran grupo de especies suramericanas, arbóreas, tienen su límite de distribución más al norte
en Costa Rica. Así que Costa Rica biogeográficamente es muy importante y más adelante vamos a hablar un poco sobre el tema de acciones de conservación que deberían estar descansando sobre medidas de cómo poder lograr conservar estos elementos que hablan mucho de la formación geológica de nuestro territorio. Entonces, la familia Meteniosacea de Sudamérica, este género de Laurasias, hasta el momento conocido solo de una pequeña población en la falda Caribe del volcán Rincón de la Vieja, el Parque Nacional Rincón de la Vieja en Guanacaste, hacia el lado de Colonia Blanca, ahí ocurre este género. Aquí se puede ver rápidamente un poco la distribución de las especies suramericanas que están más confinadas en Brasil, aunque este género ocurre en muchas partes del trópico del Viejo Mundo. Y solo un puntito que no se alcanza ni ver allá en Costa Rica, en la parte norte, igual otro elemento que tiene su distribución norte en nuestro territorio. Y otros géneros que solo tomé algunos para ilustrar, que igual que son extremadamente significativos desde el punto de vista no solo taxonómicos, sino científicos por su presencia. Aquí, este género Porcelia, por ejemplo, a veces cuando se quieren aplicar medidas de conservación sobre diferentes tipos de, qué sé yo, de áreas, con frecuencia se echa mano al argumento de que mucho se favorece los bosques o los tipos de vegetación que no han sido perturbados. Y entonces los espacios perturbados se dejan prácticamente ignorados o abandonados en términos de la conservación, y probablemente nunca se haya hecho previamente un análisis florístico de qué remanente hay ahí de especies de importancia de todo tipo, científico, de utilidad incluso. Y este género Porcelia es un vivo ejemplo de eso, encontrado en un rincón de la cuenca del río Changuina, en el Valle del General, particularmente Buenos Aires, y solo conocido de ahí, aunque es una especie que viene desde Sudamérica. Los frutos se reportan comestibles, pero si no se hubiera hecho una evaluación de eso cuando hubo las iniciativas de crear la represa en el Valle del Diquís, probablemente especies como estas, digamos, que existen en el país. Bueno, tal vez para avanzar un poco más rápido, aquí interesante registro aparentemente de Juglans o Lanchana, aunque no es, digamos, los frutos son, y quien conozca el Juglans, si conoce los frutos, dirá que exactamente es Juglans, pero no necesariamente Olanchana. Nosotros fuimos a esa cantera ahí en Palmira de San Carlos, que donde estaban estos frutos fosilizados, y porque estaban usando ese afloramiento de roca caliza para moler la roca para abonar los piñales, y ahí están esos registros de esa yuglandácea, que no hay duda que es una yuglandácea. Fuimos con el experto de la familia y impresionante ese hallazgo ahí. Ahora, nada más quería enfocar rápidamente en temas de que he gastado bastante tiempo en la investigación, en la familia leguminosa,
Entonces quería mostrarles algunos avances sobre las investigaciones de este género y también básicamente para dar un mensaje sobre la complejidad de especies arbóreas que no todos los quieren estudiar desde el punto de vista taxonómico, porque ustedes pueden ver ahí la complejidad de poder obtener muestras de esos árboles. Ahí a la derecha, mi colega, muy querido Reinaldo Aguilar, y como pueden ver, no es por usar a él de escala, pero esos árboles son tremendamente grandes. Entonces podrán imaginar la complejidad de recolectar muestras de esas especies. Esto es un estudio que iniciamos hace ya muchos años para conocer un poco las influencias geográficas que tiene la cordillera de los Andes en la distribución de especies arbóreas en la región neotropical, y usando al género dulce como un género que puede ser un modelo para entender ese aspecto de la biogeografía. Aquí rápidamente un número sobre la diversidad. Como pueden ver ahí, no es un género muy diverso. Vean que de México a Nicaragua, dos especies. Y curiosamente, en Costa Rica tenemos la mayor diversidad del género. Así se observa la morfología del género. Son árboles gigantes. Los frutos tienen esta característica que técnicamente se llama zarcotesta, ese color rojo o púrpura o anaranjado, que parece un arilo, digamos. O sea, y entonces hemos enfocado en hacer un estudio muy detallado sobre el género, estudiando los caracteres con cuidado. Las flores y las inflorescencias prácticamente no ayudan para nada desde el punto de vista taxonómico, porque la morfología del género es muy compleja y extremadamente se traslapan los caracteres. Y entonces hemos recolectado material en campo para tratar de, utilizando el ADN, construir estos cronogramas de tiempo para saber los arribos de las diferentes especies a las diferentes regiones. Brevemente nada más decir ahí a grosso modo que si ven el color púrpura de las líneas, eso es el este de los Andes, y el amarillo es el oeste de los Andes. Entonces el grupo de Costa Rica se encuentra ¿verdad? En ambos, particularmente en el oeste de los Andes, casi todo, y entremezclado con el de Colombia, Ecuador, etcétera. Entonces, como decía, hemos usado ese género como un modelo para entender la biogeografía neotropical. Bien, entonces quería ir concretando para el tema de conservación, donde sin duda todo ese tremendo esfuerzo que más o menos intenté relatar con las anteriores diapositivas, de ese trabajo minucioso de investigación y descubrimiento de especies, debe descansar en acciones de conservación, porque la conservación todavía descansa enteramente en la conservación de especies. Y las especies hay que saber dónde ocurren. La biodiversidad hay que saber dónde está en el campo para protegerla. Y si no se sabe dónde está, difícilmente uno la puede proteger. Entonces, yo estoy
parte de un grupo que a nivel mundial de especialistas en árboles, estamos apoyando esta iniciativa de categorización de especies de árboles del mundo para generar lo que se llaman las categorías de conservación, ¿verdad? De las diferentes categorías de conservación conocidas para contribuir a la conservación de las especies arbóreas. En este sitio web que usted puede entrar y darse cuenta de cualquier especie en particular, cuál es la categoría que se le ha asignado mundialmente y es muy útil y se puede utilizar ya con un argumento validado científicamente sobre las diferentes categorías de amenaza que la especie puede tener. En Costa Rica hemos avanzado con ese tema, sin embargo, ha habido algunos progresos, aunque han sido muy fragmentados en el tiempo, y es un tema que tenemos que retomar de manera tal vez más consistente, y porque, como ustedes saben, las especies, los árboles componen el principal elemento de cualquier ecosistema boscoso. Entonces, se requieren hacer acciones de conservación en la línea de las especies arbóreas. Se han hecho algunos ejercicios de distribuciones potenciales de especies, que es un tema que se ocupa hacer fuertemente no solo con unas cuantas, sino con todas. Y luego, para ir concretando, el proyecto del Inventario Nacional Forestal, que busca caracterizar la cobertura boscosa del país, y particularmente también otros resultados importantes como es el tema del carbono que el país negocia internacionalmente, o bien para acciones de monitoreo más detallada de los bosques. Aquí se puede ver un poco los puntos donde se encuentran las parcelas de muestreo del primer Inventario Nacional Forestal allá en el 2014. Y es un proyecto que descansa sobre los avances taxonómicos de qué tanto conocemos de nuestras especies arbóreas para poder ir al campo y poder identificar detalladamente los diferentes individuos que caen dentro de las parcelas de muestreo. Yo creo que Costa Rica, comparativamente con otras regiones del mundo, tiene una ventaja enorme en términos de lo que tenemos en cuanto a desarrollo taxonómico, y no solo de las especies arbóreas, podemos decir plantas en general, y deberíamos de potenciar más ese recurso para hacer un mejor diagnóstico de nuestra biodiversidad en general, y lógicamente la taxonomía es la clave para poder tener buenas conclusiones sobre cuál es el estado de la salud de nuestro bosque. En otras regiones, particularmente suramericanas, los niveles de desconocimiento de las especies arbóreas que caen en una parcela de una hectárea andan a veces hasta niveles de arriba del 20%. Imagínense el nivel de desconocimiento taxonómico. Y nosotros aquí prácticamente podríamos decir entre el 95 al 100% de las especies, casi todas las podemos nombrar con su nombre científico completo a razón del desarrollo taxonómico que el país ha alcanzado. Y bueno, el mapa de cobertura de bosques, lógicamente se genera a través de haber estudiado las especies arbóreas que resultan del
de un inventario nacional forestal, por ejemplo. Entonces es básico el conocimiento de las especies arbóreas y eso es un vivo ejemplo de aplicaciones que tiene el conocer las especies y que al fin último no es saber cómo se llaman, sino la aplicación que va más allá del nombre mismo. También ya para un poco finalizar, que es un proyecto personal en donde usando el conocimiento de la flora arbórea y más allá de las, particularmente las plantas leñosas, esta es una propuesta de desarrollo que he venido trabajando sobre darle énfasis en la identificación de ecosistemas vegetales de Costa Rica, dándole énfasis a la composición florística, porque, como decía antes, la conservación todavía descansa en las especies y qué bueno tener un mapa que le defina los patrones de distribución de grupos de especies y así hacer acciones de conservación más asociadas a favorecer las especies y no tanto la estructura del bosque, que si es primario, secundario, etcétera. Esa propuesta anterior que les comentaba descansa sobre este muestreo, por así decirlo, lo que llamaríamos el esfuerzo, el muestreo que Costa Rica tiene en términos de su el estudio de su flora. Ahí pueden ver, aunque se ve un poco exagerado, los puntos, pero cada puntito rojo significa una localidad en campo que se ha sido explorada su flora o se ha recolectado al menos una muestra, y que toda esa información está en nuestro herbario nacional de Costa Rica, que maneja la información asociada a la flora del país. Y entonces, cuando usted ve un mapa como esto, usted puede soñar con hacer múltiples análisis espaciales para proteger nuestros recursos naturales en campo. Porque si no se hace, digamos, utilizando la composición florística como un elemento importante para identificar ecosistemas, lo que ha ocurrido comúnmente es que algunas categorías de tipos de bosques o tipos de ecosistemas dejan oculto por la forma como se han desarrollado y que no han favorecido la composición, dejan oculto y no, nadie sabe que eso es así, la presencia o ausencia de especies como esa palma ahí, que lo traje nada más para como un ejemplo, en donde solo ocurre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y hay una población pequeña y es el centro es el límite sur de distribución de esa especie que viene de Miami o el sur de los Estados Unidos y finaliza en esta parte de la llanura de los Guatusos, en donde definitivamente es un elemento biográfico que la conservación tiene que atenderlo con mucho énfasis porque tiene una connotación biogeográfica de alta importancia. Para finalizar esta imagen, como comentaba mi colega Dago, el proyecto Árboles de Costa Rica es un proyecto que ha venido de largo plazo y cada vez que logramos tener recursos vamos avanzando un poco a poco, a veces un poco lento con la preparación de los diferentes volúmenes de las especies del país y esperamos seguir en esa línea de trabajo. Finalmente es lo que
quería compartir con ustedes. Espero que haya sido enriquecedora, que hayan captado los mensajes que quería dejar, ¿verdad? Por lo menos ahí a nivel de seguir un poco, como dijera, meditándolos individualmente, etc. Muchas gracias. Nelson, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente han sido unos minutos sumamente interesantes. Queda en evidencia de que se necesitan muchas charlas como estas. Costa Rica es un país de una enorme biodiversidad. Estamos apenas esta tarde comentando un poquito de lo que es la biodiversidad representada por los árboles, pero hay muchas interacciones a nivel de lo que es la flora y la fauna que resultan sumamente interesantes. Las nuevas generaciones y la sociedad tienen que conocer la riqueza que tiene para poderla valorar y poderla conservar. Entonces, Nelson, muchísimas gracias por ser tan que resultan sumamente interesantes. Las nuevas generaciones y la sociedad tienen que conocer la riqueza que tiene para poderla valorar y poderla conservar. Entonces, Nelson, muchísimas gracias por ser tan consistente en revelar información importante. Nelson, tenemos bastantes, bastantes preguntas. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para no dilatar en mucho tiempo de quienes todavía están con nosotros. Tratando de fusionar algunas preguntas, Nelson. Entonces, voy a empezar. Teníamos unas preguntas previas de un conocido amigo, Leonel Delgado, guardaparque del Parque Nacional Braulio Carrillo. Nelson, y ayer nos hizo llegar dos preguntas, posiblemente, y no sé si él se logró conectar, pero entonces él lo que nos decía es, que tiene que ver con lo último que mencionabas, es qué línea de acción debería tomar el país para que se valore una actualización de las especies en veda en Costa Rica. Ese tema es interesante y es un tema que hay que analizarlo con cuidado, en el sentido de que lamentablemente la veda no es el fin último de la acción que queremos conseguir con la protección a una especie en particular, porque ya se ha demostrado que la categoría vedada, digamos, si al final de cuentas esa es la última opción, pues bien, pero tal vez hacer un análisis previo antes de llegar a asignar veda a alguna especie, no hacerlo de manera ligera, porque, como les decía, más bien ha sido una asignación que va en contra de la especie misma, porque estimula la, particularmente en especies arbóreas, y comerciales, ha estimulado más bien la tala ilegal de esa especie en particular, dado que tiene esa restricción. Y entonces ya las experiencias que tenemos de varias especies que han sido vedadas de tiempo atrás, algunos resultados negativos se tiene. Entonces hay que hacer una valoración desde que aplicamos la veda a algunas de ellas hasta hoy día, y cosa que probablemente no sé si se hace, probablemente no se ha hecho una evaluación de cuáles fueron los resultados de la aplicación de la veda, si ha favorecido o desfavorecido a la especie, y o mantenerla o modificarla, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí es claro con respecto a ese tema es que tenemos en la lista de especies de edad muy pocas especies. O sea, debe aumentarse la lista. No la lista de especies de edad, sino la lista de especies que deberían tener una categoría de protección más
que las favorezca, ¿verdad? Muy bien, Nelson, tenemos, y quiero expresarlo en este momento, algunos comentarios en donde te saludan, te felicitan, te indican que la charla es muy interesante, en el caso de Leila Calderón, de Julio Zúñiga, de Edgar Zúñiga. Nelson, voy a combinar dos preguntas que incluso se han hecho repetidamente. Tiene que ver primero con la pregunta, la curiosidad de si las palmeras son árboles, lo cual nos lleva a tratar de que más bien podamos orientar también sobre la definición del árbol. ¿Qué es un árbol? Esa es la primera. La segunda, Nelson, nos preguntan que dónde se dan cursos de dendrología, que si tiene previsto dar cursos en línea para empezar a conocer e identificar los árboles. Bueno, muy bien. En el caso de los hábitos, digamos, hábitos significa la forma de la forma de vida, ¿verdad?, de la planta. Y en el caso particular de árboles o especies arbóreas, donde entran las palmas que son arbóreas, ¿verdad?, porque no todas son arbóreas, las palmas arbóreas normalmente se agrupan dentro del conjunto de los árboles, básicamente por su tamaño, que alcanzan dimensiones, ¿verdad?, que van más allá de los 5 metros de altura y algunos alcanzan hasta 30 metros, etc. Entonces, la definición más sencilla de árbol que se aplica comúnmente es una planta con un tallo único que supera normalmente los 5 metros de altura. O sea, un tallo principal, y si tiene mayor a 5 metros de altura, se considera árbol. Inferior a esa altura y no presenta un tallo único, definido, normalmente ya son categorías de arbusto, ¿verdad?, particularmente. Eso es, digamos, la definición más sencilla y que es más práctica, que se aplica cuando uno anda en campo para decir eso es un árbol o eso es un arbusto. Además, es interesante que Holdrich, y es un concepto que deberíamos acuñarlo más, él propuso la categoría de, yo lo uso con frecuencia y porque funciona, la categoría de arbolito. Arbolito es un árbol que normalmente no supera los 15 metros de altura, más bien anda, qué sé yo, entre los 5 y los 10 metros de altura. En diámetro, digamos, nosotros como forestales, que el diámetro es clave para definir, ¿verdad?, individuos que se muestrean en parcelas, y normalmente utilizando la categoría diamétrica de 10 de diámetro, etc. Normalmente los arbolitos rondan los 10 de diámetro y poco más que eso. Sí, quizás nada más desde otro punto de vista más botánico, bueno, indicar de que los árboles son los que tienen crecimiento secundario, por lo tanto producen madera. En el caso de las palmas, pues no tienen esta condición, ¿verdad? Nelson, vienen preguntas muy específicas, muy interesantes. Una de ellas es, nos pregunta Rogel Alonso Herrera, ¿dónde puedo encontrar la especie Erblichia odorata? Sí, debe ir a, es muy fácil y prácticamente no se tiene que bajar del carro, y vaya al Parque Nacional Santa Rosa, en el parche de bosque que le llaman ellos bosque húmedo, antes de llegar al comedor de Santa Rosa, que va pasando por la entrada principal del parque, ahí a la izquierda y derecha de ese parche de bosque húmedo hay varios individuos. Y debe ir como en abril para verlo en flor, si no,
tendrá que ir el siguiente abril para ver las flores, que son impresionantes. Gracias. Gracias, Nelson. Una pregunta de mucha actualidad es la siguiente. ¿Qué sucede cuando una planta no es posible identificarla por sus caracteres vegetativos? Entonces se habla de que hay que hacerle algún estudio de ADN. Entonces la pregunta concreta es, bueno, ¿dónde en Costa Rica se puede solicitar ayuda para hacer este tipo de estudios, o si ya se están haciendo esos estudios acá en Costa Rica? Sí, como ustedes saben, la dendrología descansa sobre el estudio de las características vegetativas, ¿verdad? Es la herramienta que la dendrología utiliza de potenciar las características vegetativas para agilizar el proceso de identificación, y sin duda tiene un enorme potencial las características vegetativas. Pero en algunos grupos llega a un nivel que ya no se puede avanzar más en el proceso de identificación, y es requerido sin duda la parte reproductiva, ¿no? Que ya sería flores o frutos, y para eso habrá que esperar que la planta florezca o fructifique. Cuando el material es no reproductivo, lo que se llama estéril, depende de los grupos taxonómicos, se puede identificar de manera vegetativa, y si no, tal vez la ruta más aconsejable es llevárselo a algún experto del Herbario Nacional o otro colega, que hay varios que trabajan bastante de manera especializada, y buscar ese tipo de recursos. El tema de ya las herramientas más tecnológicas, moleculares, es un tema que está avanzando significativamente a nivel mundial. Pero ese tema, para hacerlo en forma que uno debe hacer un testigo de la colección, un testigo científico de la muestra, que debería estar depositada en un herbario nacional, y en donde ahí está, ¿verdad? Se deja el depósito ahí de la muestra, y de sus hojas, particularmente de las hojas tiernas, de los brotes tiernos, se extrae unos 5 centímetros o menos de área foliar, se macera con los dedos un poco y se pone en una bolsa de tipo de té, y se seca al aire libre o se seca con sílica gel, no con calor. Y ese material vegetativo se puede enviar a algún laboratorio internacional o bien nacional. Los colegas del Jardín Botánico Lancaster trabajan bastante con esta herramienta del barcoding, etcétera, y se puede avanzar en identificación taxonómica, ¿verdad? Pero siempre va a estar relacionado con qué tanto muestreo de esa especie haya en la base de datos del lo que se llama el GenBank, que es un banco genético en el web, en donde hay todas las secuencias moleculares publicadas de todo el mundo, de todos los grupos de plantas. Entonces, si su planta o un género aliado haya sido analizado previamente, ayuda a resolver identificaciones. Si no, puede que no tenga un resultado inmediato. Nelson, nuestro colega Héctor Espinosa, que pertenece a la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, y también le uno a Pablo, que también es un biólogo que trabaja en la Municipalidad de Oriamuno, nos hacen una pregunta, y es, Nelson, ¿cuál es su opinión, cuál es su recomendación con respecto a este interés que cada vez despierta más sobre la arboricultura urbana? Plantemos más árboles en parques,
Pero bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de las especies, su distribución, su ecología? Oh, muy bien, y muchas gracias por recordarme el tema, porque justamente era un tema que quería dar algunas apreciaciones sobre eso, porque como usted bien dijo, sin duda es un tema que está tomando mucha relevancia y debe tener una importancia, ¿verdad? Muy, muy elevada en acciones de, llámese de las diferentes, por ejemplo, unidades de ambientales de las diferentes municipalidades o cantones, etcétera. Y lamentablemente, por así decirlo, este tipo de actividades de siembra de árboles masivos, porque a veces de manera curiosa se hacen actividades que pareciera que su objetivo es sembrar, digamos, dar a conocer que se sembraron cientos de árboles en un sitio particular. Y probablemente ese no sea el objetivo principal, diría yo, de una actividad que busca conservación éxito de especies nativas, porque comúnmente, y es de manera muy frecuente, que esa actividad termina plantando sí los árboles y por lo general de alturas muy relativamente pequeñas y de luego los que los plantaron desaparecieron. Es decir, dejaron, como yo digo, dejaron los bebés en la calle. Y entonces, si no hay un cuido, si no se le inculca un cuido continuo, permanente a esas especies, terminarán muriendo porque, qué sé yo, en muchos casos se plantan donde las características ecológicas de la especie no son las de la especie. Entonces, eso es un tema que en términos de arboricultura se tiene que atender de manera, yo pienso, pronta, en el sentido de que como muy buen gesto, algunas instituciones han hecho trabajos monumentales de la propagación o viverización de especies arbóreas nativas, pero el error o lo que hay que ajustar es que no podemos estar dispersando las especies para todo el ancho y largo del territorio nacional, porque al final de cuentas vamos a provocar una situación compleja con respecto a, vamos a perder los patrones naturales de distribución de las especies. Y eso es un tema. El otro es que las especies no se van a desarrollar satisfactoriamente como se desarrollan en su región que tiene las condiciones ecológicas para eso. Entonces, hay que tener información previa sobre límites de distribución altitudinal, límites de temperatura, topografía, etcétera, etcétera, y tratar de ajustarlo lo más posible para que las especies, la conservación de especies, se alinee con la biología de la especie. Si no, pasaría como, por ejemplo, con el corteza amarilla, que es muy popular porque la gente le encanta las flores amarillas y se llena de flores en la época de verano, pero esa especie que es típicamente del bosque seco, ahora está plantada por todo el país, aún en sitios como Cartago, que es muy nuboso, una temperatura fuera del rango ecológico de la especie, y como diría
Aldrich, que tuve la fortuna de conocerlo. Las plantas hacen cualquier cosa por no morir. Y entonces ahí los abedullas van a crecer, o los cortes amarillos van a crecer, pero no, el crecimiento no es el óptimo. Nelson, muchísimas gracias. Vamos a retornar un poquito al libro, al Árboles de Costa Rica, volumen 4, porque nos hacen algunas preguntas. Algunas de ellas es, ¿está incluido dentro del libro Dicodendron como especie? Y luego nos preguntan sobre el volumen 5. ¿Qué debemos esperar del volumen 5? ¿Vienen palmeras y vienen palmas dentro de ese volumen? Y también nos están preguntando, en el caso específico, Nelson, del libro es qué pueden hacer las personas para apoyar tu proyecto de poder sacar el volumen número 5 de Árboles de Costa Rica. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, con respecto a este volumen número 4, que como se diseñó desde hace muchos años, que los volúmenes de manera consecutiva iban cubriendo familias que involucran árboles, y se tomó la decisión en aquel momento, hace ya rato, de que fuera de manera alfabética, aunque el volumen inicial, el volumen 1, que se publicó ya hace tiempo, en el 79, fue la primera edición. Ese volumen cubría todas las especies de árboles con hojas compuestas y las palmas arbóreas, las palmas arbóreas. Realmente ese volumen hay que rehacerlo y traerlo a la actualidad en términos no solo de formatos, sino de temas taxonómicos, temas de distribución. O sea, hay que hacer un esfuerzo importante que yo he dado un poco de vuelta cómo eventualmente hacerlo, pero requiere mucha actualización. En el caso particular del volumen 4, como indicaba antes, dado que viene en orden alfabético por familias, este volumen contiene 238 especies de árboles que van desde la familia Fabácea, ¿verdad? La F de Fabácea, hasta la familia Malpighiaceae con M, o sea, de la F a la M. Es decir, ahí no están incluidas, lógicamente no están incluidas las palmas, porque las palmas, como dije antes, fueron incluidas en el primer volumen. Este volumen sí contiene información de familias importantes que son dominantes en los bosques, como las robles, los aguacatillos, la familia Labrácea, la familia del oye mono, etcétera. Y luego, con respecto a la última pregunta de cómo contribuir, ya particularmente siento contento de oír ese tipo de apoyo, digamos, de gente interesada que tal vez nos puede dar una mano, ¿no? Bueno, yo considero que me gustaría terminar este proyecto al lado de la editorial del TEC y al interno del TEC podríamos luego valorar cómo se puede hacer esa gestión de los aportes, ¿verdad? Para hacerlo de manera bastante transparente y que lógicamente va hacia lo que es el objetivo, ¿no? De la producción de un volumen. Porque estos volúmenes recientes o los más actuales vienen acompañados de un mapa de distribución, cosa que no tenían los volúmenes pasados. Queremos alimentarlo con más fotografías de campo y continuar con las ilustraciones, que es una herramienta clave para la identificación, ¿verdad? Porque la ilustración
es la que recoge el texto en términos de los caracteres taxonómicos o vegetativos. Entonces, esos potenciales recursos nos podrían ayudar enormemente para trabajar esos temas. Nelson, muchísimas gracias. Vieran que tenemos más de 60 intervenciones a nivel de la pestaña de preguntas y respuestas. Lamentablemente, bueno, el tiempo es finito y entonces nosotros siempre lo que decimos en esta oportunidad es de que tanto don Nelson como el personal de la editorial, mi persona, quedamos muy abiertos a poder contestar esas preguntas. Entonces, nosotros tenemos acceso, digamos, a la información. Y la idea es eso, que no se pierda la interacción en este caso con el expositor. Yo sé que con Nelson vamos a tener próximamente, nuevamente, la versión número 2 de la charla y así sucesivamente, porque es un tema de mucho interés. Nos quedaron muchas cosas por entender de los árboles, por ejemplo, lo que son las especies dioicas, que los sexos de los árboles están en individuos diferentes. Hay muchos aspectos. Entonces, vamos a con esta observación, vamos a dar por cerrada este ciclo de preguntas, ¿verdad? Agradecerles a quienes estuvieron allí poniéndonos la información en el chat. El compromiso es que vamos a revisar el chat. Hay preguntas ahí muy interesantes que yo le voy a hacer llegar a Nelson para ver si logramos enviar las respuestas a las personas que nos la hicieron. Igual quedamos al servicio, en el sentido de cualquier consulta que se quiera hacer sobre los libros de la editorial, especialmente tenemos una línea de publicación de libros sobre flora de Costa Rica. Nelson, agradecerte de parte del personal de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y del CETEC, darte las gracias por compartir con nosotros en este espacio tus conocimientos. Y en eso entonces también honrar muchísimo toda esta labor que has venido desarrollando por muchos, muchos, muchos años. Entonces, muchas gracias, Nelson. Te dejo entonces un espacio para que te puedas despedir también de quienes nos acompañan. Bueno, muy bien. De mi parte, agradecer enormemente a Gago y su equipo allá en el TEC, y los colegas del TEC por este... linda iniciativa de desarrollar esta plataforma de divulgación de conocimiento en muchos temas, ¿no? Porque da para, ¿verdad?, muchos temas que muchos investigadores han venido desarrollando a lo largo de su carrera profesional. En mi caso, bueno, aunque no los vi a ninguno de los integrantes. Quiero enviarles un cordial saludo, muy agradecido por la anuencia de acompañarnos, de interesados por el tema, lo cual me llena de mucha satisfacción porque me hace sentir que no soy el único que le gustan los árboles. Así que tenemos un público amplio y justamente la conservación no solo de árboles, ocupa de una conciencia informada de verdad de la situación en riesgo que tienen casi al filo de la extinción de algunas especies individuales o ecosistemas en su conjunto, en donde si no hacemos acciones ¿verdad? Más acuerpadas de manera general, esos importantes relictos de vegetación o especies en general están prácticamente por desaparecer, ¿verdad? Porque pareciera que la actividad de conservación, una conservación que sea equitativa, ¿verdad? Todavía está un poco
lejos de encontrarla, ¿verdad? Hay que seguir trabajándola, y entre más hayan personas, digamos, amantes de la naturaleza, que quieran conocerla, mejores acciones de conservación vamos a tener, ¿verdad? Gracias. Gracias, Nelson. Recordarles de que nos pueden seguir en redes sociales, especialmente en el Facebook de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, en el Facebook del Centro de Transferencia Tecnológica. Allí ustedes van a encontrar esta y otras presentaciones grabadas a su disposición. Y que pasen una feliz noche. Les deseo un feliz fin de semana y a cuidarse todos. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.